elrojinegro.com. Comparte tu pasión. No más esta aparición de Diego Torres por la derecha. Y este desvío en la cabeza de Benedetto, que pone el 1-0 para Arsenal. Me dolió un poco, le dijo a Marcelo Benedetto, Darío Benedetto. Y a los 9 le queda la pelota al bueno de Figueroa y define de zurda. Ahí está el toque de zurda ante la salida del arquero Campestrini y el empate de Newell's, que Newell's, la gente de Newell's, festeja. Nos estamos yendo. Hace lo propio Maximiliano Coronel. Lo busca el Albo, se mueve Mato. Va Víctor López, cabezazo. La tiene, había recibido Martínez. Solo Morales, aquí está Cachete, y este Juna. Cachete le queda para la zurda. El arquero, otra vez Cachete, el cabezazo. ¡Gol! Bien conducido, muy bien manejado por Tigre. Ese cambio para Morales es muy bueno. No llega a Villalba. Primera situación, y después Morales tiene la lucidez en un momento donde generalmente lo que uno quiere es terminar cuanto antes la acción. Tiene la lucidez como para meter la pelota en el segundo palo, donde nadie esperaba el arribo de Luna al área. Una muy buena conducción del contraataque, un desordenado regreso de Newell's, y lo paga muy caro por la efectividad de Tigre. Se levantó todo el banco. Maravilla. Segundo tiempo, a los 5 minutos. Pelota detenida de Romagnoli. La va a estar esperando ahí Gigliotti. Se zambulle. Ustedes vieron de qué manera para poner el 2-1 y encender la esperanza. Increíble con este San Lorenzo. Llega a los 9 minutos. Observen qué maniobra. Buffarini, lo mejor que tuvo este partido. Llega la pelota, bueno. Le gana a todos. Recién había ingresado. Y coloca el partido 2-2. Y a soñar con la posibilidad de salir del descenso. Romagnoli, la magia del Pipi Romagnoli. Arrastra 3, tira el centro. Y Gigliotti, que había fracasado en otra contra el palo izquierdo.